En los últimos días, la dependencia de movilidad de la ciudad de Buga pues ha generado información, unas buenas, unas positivas, otras tal vez incómodos para transeúntes, conductores, para quienes utilizan el servicio público. Por eso hemos llegado hasta la Secretaría de Movilidad, que tiene su oficina en el terminal de transporte, y vamos a hablar con la secretaria Gladys Patricia Cruz Ortiz, quien va a hacer referencia inicialmente al tema del aumento de las tarifas del servicio público, tanto urbano como rural, para que ustedes lo tengan en cuenta, que aplica a partir de este jueves 3 de febrero. Secretaria, bienvenida. ¿Y por qué se dan las modificaciones? ¿Motivado a qué? Para que la gente que nos observa pues tenga en cuenta a la hora de tomar un servicio público. El día de hoy efectivamente se establecen las nuevas tarifas únicas para los diferentes servicios públicos que hay en la ciudad. El servicio de transporte individual taxi pasó a 6.000 pesos y va a tener un recargo nocturno a partir de las 8 de la noche, de 500 pesos, al igual que festivos, dominicales y festivos. Bueno, en ese punto, digamos que estamos estrenando ese porcentaje de aumento, secretaria, ¿por qué se debe? Bueno, esto con el fin de motivar al gremio de taxistas que salga los domingos y los festivos y en las horas de la noche, que la comunidad nos dice que necesita la presencia del servicio en estos horarios. Efectivamente, sí, y soy testigo y me ha pasado en lo personal que requiere un nuevo servicio de taxi y es complicado en horas de la noche. Todo apunta a que precisamente ellos también entren en esa posibilidad de seguir brindando el servicio que lo hacen en la hora del día. Claro que sí, el objetivo nuestro es de que las personas utilicen este medio de transporte porque es mucho más seguro, y más los fines de semana donde las personas departen con sus familias o a veces en establecimientos de consumo de licor, y pues que al salir de allí, de estos lugares, no tienen cómo movilizarse. Entonces la idea es de que disminuyamos el uso del servicio de transporte personal y utilicemos el servicio público para que así podamos evitar la accidentalidad de nuestra ciudad. ¿Hay modificación en tarifas del transporte de la zona urbana media y alta, el transporte colectivo? Claro, el urbano queda en 2.600 pesos y el de el rural plano queda en 2.700. Ya en la parte zona rural media y alta, pues el incremento no supera el IPC del año 2022, está por debajo. Es un esfuerzo que hace el gremio transportador porque sabe la situación del país, ¿sí? Sin embargo, como hemos conocido, se ha incrementado la canasta del transporte, ha incrementado el combustible. Sin embargo, ellos hacen este esfuerzo para que las personas utilicen este medio de transporte que es mucho más seguro. En este caso, de acuerdo a la distancia, y supongo yo que entre 1.000 y 2.000 pesos aumentaría el pasaje. Sí señor, en la zona media y alta de nuestra ciudad. Bueno, otro tema, y usted lo tocaba hace un instante, frente al servicio público nocturno, que debería ampliarse mucho más para evitarse multiplicidad de accidentes, doctora, porque lamentablemente en menos de 15 días, en un fin de semana, hubo dos personas fallecidas. Sí, claro que sí, tenemos el caso de la 14, en donde un joven tiene un accidente de tránsito, estaba en estado de alicoramiento, no contaba con casco, y ese es uno de los motivos que nosotros queremos incentivar el uso del transporte público. Bueno, frente a eso, allí falleció el adulto mayor, lamentablemente, pese a que recibió atención médica. Claro, en otro caso fue un adulto mayor donde fue atropellado por un conductor en moto, el cual también se encontraba en estado de alicoramiento. Estos accidentes son materia de investigación por parte de la Fiscalía. Allí pues se concluirá la responsabilidad de cada uno. Bueno, el tema de los reductores, un tema que da mucho que hablar, y los televidentes, los cibernautas nos reportan mucha accidentalidad que se ha presentado. Yo asumo que es parte de la cultura nuestra como conductores para respetar las normas, para hacer los pares, para hacer la señal semafórica. Pero hay algunos sitios que todavía faltan, secretaria. ¿Qué le decimos a esa comunidad que dice, mire, los hemos reportado, les hemos dicho, pero todavía no llegan aquí? Bueno, hay que tener en cuenta que se tienen que cumplir ciertos factores, por ejemplo, que haya niños sobre la vía. Entonces, la prioridad nuestra son las instituciones educativas. Pero hay que tener en cuenta también de que colocar reductores en las esquinas donde hay un pare vertical y un pare horizontal no tiene sentido, porque hay una orientación al actor vial de que debe de parar, no de mermar la velocidad, que es lo que hace el reductor, sino que realmente hay que parar.
Entonces estamos también vulnerando el derecho de otros actores viales, como las personas que se encuentran en estado de discapacidad, que andan en una silla de rueda, y estamos afectándolos a ellos. Entonces por eso se debe tener en cuenta ciertos factores. Primero, que haya niños sobre la vía o peatones sobre la vía, que hayan bastantes actores viales en moto y en vehículos, y que estén generando una velocidad alta. Colocamos el reductor. Y que no vaya a generar un problema luego de humedad, que genere también un accidente. Un reductor también puede ser generador de un accidente. Entonces, esos factores también se tienen en cuenta. Los últimos dos días hemos observado que se han presentado accidentes, que es común en nuestra ciudad, lamentablemente, pero venga, están dejando los vehículos abandonados. ¿Qué pasa allí? ¿Qué se han dado cuenta ustedes? Claro que sí, lo que pasa es que los conductores de esos vehículos, primero que todo, no los tienen a su nombre; segundo, no tienen documentos, entonces prefieren abandonar la escena del accidente. Por eso es importante que los agentes de tránsito realicen los operativos como los están viniendo haciendo, para que obliguen a la comunidad a que tengan la documentación al día. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen cómo sustentar o cómo garantizar el servicio de salud en caso de un siniestro vial. Bueno, estamos hablando de algo específico, las motocicletas. Claro que sí, el día de ayer, por ejemplo, presentaron 3 accidentes de tránsito donde los conductores dejaron abandonados las motocicletas. ¿Qué pasa allí? Pues lamentablemente, al no haber, no estar el conductor allí, pues no se puede hacer un comparendo al infractor. Sí, entonces es complejo tanto para la persona que se le dañó el vehículo porque no tiene a quién reclamarle, como para la persona pues que no se le puede hacer el comparendo porque huyó de la escena. Bueno, usted hablaba de la nómina de guardas de tránsito. ¿Hay deficiencia todavía? Tengo entendido que va a haber un curso o va a haber alguna modificación sobre el tema. Sí, va a haber un concurso de los agentes de tránsito. En el momento tenemos 21 agentes de tránsito, de los cuales con prescripción médica tenemos 3. Es decir, que en un turno tenemos 3 a 4 agentes de tránsito máximo, que deben de garantizar la seguridad, atender los accidentes. Por eso a veces cuando nos llaman muchas personas que vean que aquí pasa algo, pues no podemos atenderlos a todos, pero tratamos de garantizar de que estén presentes en el centro y en diferentes sectores de la ciudad que lo requieren. Teniendo en cuenta la modificación que hubo recientemente sobre si no hay heridos, lesionados, las partes pueden llegar a un convenio para evitar la presencia del tránsito. Claro que sí, cuando hay un accidente de tránsito donde no hay lesionados, las partes lo que deben de hacer es ponerse de acuerdo para estimar los daños que se presentaron allí. En caso tal de que no haya un acuerdo, deben de ir a un inspector de policía para que allí puedan continuar con el proceso ya. ¿Pero en ese caso necesitan llevar alguna prueba? Claro que sí. En el momento de siniestro lo que deben de hacer las partes es tomar las fotografías, tomarle copia a la documentación de cada uno de los vehículos o una fotografía a estos documentos y conciliar. Si no hay conciliación, pueden acudir a los inspectores de policía. Cualquier queja, cualquier situación que se presente con los guardas de tránsito, ¿hay puertas abiertas? ¿Hay un buzón de sugerencias? Claro, cuando una persona se ve que se están extralimitando en sus funciones, pueden acudir a los diferentes agentes de control, pueden también escribirnos acá a la Secretaría de Movilidad sobre la situación que se esté presentando, y nosotros llamaremos a los agentes para que nos den información de lo que está pasando. Secretaria, muy amable, y esperemos que esas recomendaciones que hacen los televidentes, cibernautas, la planificación que tienen ustedes, pues redunde en que todos acatemos las normas de tránsito para que no se sigan presentando esa alta accidentalidad que en Buga pues se viene registrando en los últimos días. Mi recomendación es que respetemos las señales de tránsito, que si vamos a tomar, dejemos las llaves en casa, ¿sí? Y el hashtag nuestro: en Buga te queremos con vida. Ella es la secretaria de Movilidad de Guadalajara de Buga, Claudia Gladys Patricia Cruz Ortiz, quien nos hace referencia a todos estos temas que tienen que ver con la movilidad en la ciudad de Buga. Esperemos haber despejado algunas inquietudes a nuestros amigos televidentes y cibernautas frente a estas situaciones que se vienen presentando en la ciudad, señora. Esta es la información que seguimos generando en Guadalajara de Buga. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es CNC Noticias Buga.